El debate entre el socialismo y el capitalismo nunca ha sido más importante que ahora. Hay una ola de políticos socialistas en toda América Latina que están empezando a surgir, desde Argentina, Chile, Perú, Bolivia, México y obviamente no nos podemos olvidar del caso perdido de Venezuela. Pero... La tendencia no solamente se la está viendo en Latinoamérica, también se la está viendo en los Estados Unidos. Cada vez más y más se están aplicando políticas de izquierda en la economía estadounidense, una economía con tradición capitalista. Y muchísimas personas, políticos y medios de comunicación en los Estados Unidos han dicho que si los Estados Unidos continúa en este rumbo izquierdista, se va a convertir en la nueva Venezuela. Es decir, Venezuela es un país que va teniendo una crisis económica desde hace ya años. Tiene una crisis humanitaria, hay un gobierno corrupto en el poder y hay más de 4 millones de venezolanos que emigraron de su país en los últimos años. Pregúntale a cualquier cubano venezolano o casi cualquier latino que vive en Florida y te dirán que ellos odian el socialismo y que les da miedo lo que está pasando con los Estados Unidos. Así que en este video vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Es posible que los Estados Unidos colapse precisamente como lo hizo Venezuela gracias a sus políticas socialistas? Ahora... Mis queridos youtubers, este va a ser un tema muy muy polémico. Así que por favor les pido que miren todo el video antes de dar algún comentario o de compartir el video en sus redes sociales. Este análisis se lo va a hacer de una manera imparcial y de un punto de vista económico comparando a Venezuela y los Estados Unidos. Lo que sí les quisiera pedir, por favor, compartan este video en sus redes sociales para abrir el diálogo y el debate. Entonces, empecemos viendo el caso de Venezuela. Como ustedes sabrán, yo he hecho todo un documental donde explico cómo Venezuela fue de ser uno de los países más ricos del mundo a ser el más pobre del mundo hispano. Así es, Venezuela es el país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. El 18% de todo el petróleo en este planeta se encuentra en Venezuela. Pero la historia venezolana es extremadamente complicada. Este fue un país que era uno de los más ricos del mundo, del mundo, pero al mismo tiempo tenía diferencias socioeconómicas enormes. Es decir, a pesar de ser un país rico, la mayoría de la población venezolana ha vivido bajo una pobreza crónica. Pero... Esto no es necesariamente porque los políticos y empresarios corruptos se robaban todo. Es decir, sí que había mucha corrupción y nepotismo, pero el problema número uno de Venezuela es que no supo manejar su riqueza petrolera. Este mal manejo de su recurso más poderoso es conocido en la economía como el mal holandés o la fiebre holandesa. Déjenme que les explique. En los años 1950, Holanda era un país que se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial. Holanda siempre fue un país desarrollado y con una industria de primera. Pero... Al participar en la Segunda Guerra Mundial, mucha de esta industria estaba en ruinas y bajo recuperación. Y de pronto, el país encontró reservas de petróleo enormes en los mares de Holanda. Al encontrar semejantes riquezas, el gobierno y la sociedad se enfocaron en explotar, producir y exportar este petróleo. Esto es lógico, ¿verdad? Cualquier país haría lo mismo. Pero, el problema es que Holanda se enfocó demasiado en la producción del petróleo y se olvidó de diversificar su economía y desarrollar otras industrias como los electrodomésticos, automóviles, farmacéuticos, etcétera. Ellos pensaban que no era necesario desarrollar estas industrias ya que tenían tanto petróleo. Es más, hasta empezaron a importar todo tipo de productos de otros países vecinos ya que el petróleo les generaba tantos ingresos. Y siendo el petróleo un recurso indispensable en la economía, es como ganarse la lotería. Cualquiera pensaría que tu futuro está garantizado. Pero es aquí donde está el detalle. Holanda solamente se pudo beneficiar de su petróleo mientras el precio del petróleo era alto. El momento que el precio del petróleo o la producción petrolera cae, toda la economía de ese país cae. Y es exactamente eso lo que le pasó a Holanda. Y es por eso que hay este término de el mal holandés en la economía. Pero ahora, volvamos a Venezuela. Venezuela tuvo exactamente el mismo problema, pero hay que añadirle el elemento socialista. Venezuela estaba viviendo años dorados durante la década de los 50 hasta más o menos los 70. El país era el productor más grande de petróleo en el mundo, le entraba muchísimo dinero y la calidad de vida en Venezuela era muchísimo más alta que en Latinoamérica. Pero en los años 1980 el precio del petróleo se desplomó y ya que toda la economía venezolana era dependiente de los ingresos del petróleo, pues poco a poco toda su economía se derrumbó. Este fue un proceso que tardó muchos años, pero durante la década de los años 1980 hasta los 1990 la economía venezolana perdió el control y la gente estaba harta de la pobreza. Fue ahí que surgió Hugo Chávez como el Mesías que iba a sacar a Venezuela adelante, purgarla de los políticos y hacerle la guerra a los empresarios corruptos. Un movimiento socialista que le era como una salvación a la clase más pobre. Y efectivamente Hugo Chávez pudo sacar a las clases más pobres de Venezuela adelante, pero solo por algunos años. ¿Qué años fueron estos? Pues era más o menos a finales de la década de los 90 y durante el nuevo milenio. ¿Y qué pasó? durante esos años. Pues el precio del petróleo llegó a un récord que no se ha visto desde ese entonces. Así que sí, Chávez tuvo un par de años buenos donde él le regalaba migajas a la gente pobre, les daba educación, salud, pero al mismo tiempo se deshizo de los empresarios y del capitalismo en Venezuela, el verdadero motor. Ustedes se acordarán lo que les dije de Holanda y el mal holandés. ¿No? Que uno tiene que diversificar su economía y usar los ingresos del petróleo para desarrollar otras industrias y no desperdiciar el dinero. Pues Chávez no solamente no invirtió y desarrolló otras industrias, sino que se deshizo de los empresarios y expropió casi todo negocio privado grande. ¿Y qué creen que pasó cuando el precio del petróleo se derrumbó? Pues ahí vino la crisis más horrorosa que vio Venezuela en su historia. No vino de inmediato. Primero empezó con apagones de luz, luego con una crisis de hambre, una crisis humanitaria y lentamente se convirtió en una crisis de hiperinflación. Si ustedes irían a Venezuela, se van a dar cuenta que los bolívares venezolanos no valen nada, gracias a la hiperinflación. Así que, nuevamente, el problema de Venezuela fue que ellos construyeron toda su economía en base al petróleo. El momento que el precio del petróleo caía, la economía venezolana también caía. Y para empeorarlo todo, cuando cayó la economía venezolana, vino Hugo Chávez a deshacerse de los empresarios y del capitalismo, lo cual llevó a Venezuela al caos total el momento que el precio del petróleo bajaba. Si desean saber más, les recomiendo mi documental sobre el tema. Pero, ahora, volvamos a los Estados Unidos. ¿Es posible que los Estados Unidos se vuelva como Venezuela? Pues... No necesariamente. Primero, los Estados Unidos tiene la economía más grande del mundo y también tiene una economía extremadamente sofisticada. Es decir, la economía estadounidense está compuesta por muchas industrias. Aquí verán una página de la Universidad de Harvard donde ordenan a los países por complejidad económica. Como verán, los Estados Unidos está como número 11 en la lista, mientras que Venezuela, ya que su economía está basada en el petróleo, está de número 119 entre Malawi y Liberia. Y en esta imagen ustedes van a ver cuán dependiente Venezuela es del petróleo. Como verán en café, casi el 90% de la economía venezolana depende de la industria petrolera, mientras que aquí verán lo compleja que es la economía estadounidense. Esta economía tiene todo, desde turismo, el mundo bancario y financiero, servicios digitales, armas de fuego, autos, aviones, de todo. Así que, gracias a su complejidad económica, los Estados Unidos no va a sufrir de un mal holandés, como lo hizo Venezuela. Si le pasa algo, por ejemplo, a la industria de los servicios digitales en los Estados Unidos, donde hay empresas como Google, Amazon, Facebook y demás, pues tienen muchísimas otras industrias que son independientes y que van a mantener a la economía a flote. No obstante, sí que hay un problema serio en los Estados Unidos, la desigualdad social. Acuérdense, Venezuela empezó a ver problemas económicos cuando se cayó el precio del petróleo y esto hizo que las clases más pobres se movilicen teniendo a Chávez como su mesías. Pues yo veo que en los Estados Unidos hay cierta similitud. Es decir, la economía no está sufriendo por ahora, pero hay una desigualdad preocupante que se empeoró durante esta pandemia. Este gráfico muestra la desigualdad de ingresos en los Estados Unidos en los últimos 50 años. Como ustedes podrán ver en la parte izquierda, hay tres líneas de diferentes colores que representan los hogares de clases altas, medias y bajas. En el año 1970, los hogares de las clases más altas ganaban alrededor de 126 mil dólares al año, mientras que las más bajas generaban 20 mil. Ahora, en el año 2018, los hogares de clases más altas generan 207 mil dólares dólares mientras que los hogares de las clases más bajas 28 mil así que se puede ver claramente que las clases más altas han estado subiendo sus ingresos mucho más que las clases más bajas y esto lo podemos ver ilustrado en este otro gráfico la tendencia está clara pero estos son solo ingresos laborales acuérdense las clases más altas tienen activos como viviendas e inversiones en la bolsa. Estas inversiones suben constantemente, mientras que las clases más bajas no son dueñas de nada y dependen solamente de sus ingresos laborales. Pero, ahora quisiera mostrarles otro gráfico. Aquí van a poder ver las economías más grandes del mundo, excluyendo a la China, y van a ver que los Estados Unidos es el país más desarrollado, pero con más desigualdad económica. Así que, obviamente, que hay un problema de desigualdad económica en los Estados Unidos. Y los partidos de izquierda saben de esto y están tratando de cambiar al país de ser más capitalista a ser más socialista. Ahora, siendo realistas, yo no creo que esto lleve a los Estados Unidos a la quiebra o al colapso. Casi todas las economías ricas del mundo tienen políticas más de izquierda, como cobertura médica universal, educación semigratuita o gratuita y sistemas de pensiones estatales. Pero el problema es si esto lo llevan a un extremo y empiezan a condenar a los empresarios y expulsarlos del país como lo hizo Venezuela. No creo que esto llegue a pasar, pero lo que Estados Unidos debería hacer es controlar el problema de desigualdad que tiene de una manera astuta. Y eso me lleva a preguntarle a ustedes, ¿qué opinan sobre los movimientos socialistas en los Estados Unidos y en Latinoamérica? ¿Qué efectos? crees que tendrán en nuestro mundo y en la economía mundial. Antes que te vayas te quisiera recomendar este video donde hablo del yuan chino y cuándo China planea vencer al dólar. Y también quisiera preguntarte, ¿quisieras que hable sobre la relación entre Estados Unidos y Venezuela? Déjamelo saber en los comentarios y al compartir este video. Muchísimas gracias por ver este video mis queridos youtubers y les mando un saludo desde Suecia.